Hermanos queridos, por el Señor, un día es como mil años, y mil años es como un día solo. Y Él no se retrasa, dice la segunda lectura de hoy. A nosotros parece que Él se retrasa, mas Él no está retrasando en cumplir su promesa. ¿Qué te ha prometido? ¿Qué nos ha prometido? Porque claro, yo espero cosas diferentes del Señor, entonces me estoy equivocando. El Señor nos ha prometido una cosa, que seremos una cosa sola con Él, que nosotros viviremos, podremos vivir con Él, en Él y por Él. Podremos vivir cristianamente, podemos salir sobre la cruz y entregar nuestra vida, porque nuestra vida será Él mismo, será su vida. Otra cosa no la ha prometido. Ha prometido que seremos los hombres del discurso de la montaña, viviremos amando, que seremos cumplidos en el amor. Nuestra persona será cumplida en el amor. Esto lo ha prometido y esto no se retrasa en cumplirlo. Pero el tiempo que a nosotros parece que sea un retraso es su misma espera. Es Él que está esperando a nosotros. Es Él que nos está esperando. Nosotros pensamos que somos nosotros que estamos esperando a Él. No, 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 es al revés, hermanos queridos. ¿Qué espera el Señor? Espera nuestra conversión. Espera que nosotros nos convertimos. Metanoia. Cambiemos, vamos a cambiar nuestra mentalidad. ¿Y qué quiere decir esto de forma concreta? Acoger su amor en nuestra vida. Acoger Él que se está entregando a nosotros exactamente en lo que estamos viviendo, en la historia que estamos viviendo. Por eso, para nosotros, la noche de Navidad es hoy mismo, es mañana, como es hoy mismo y mañana la noche de Pascua. Es el adviento de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Por eso, muchas veces, nosotros estamos equivocados y el demonio nos engaña haciéndonos desear de ser un disfraz de cristiano, porque el Señor quiere hacerse carne con lo que somos nosotros, no con un ideal de nosotros, no con un deseo que tenemos nosotros porque alguien, y ahora sabemos que es el demonio, nos ha anunciado un cristianismo muy moralista, muy, muy diferente de lo que es el verdadero cristianismo, de lo que es la verdadera relación con Cristo. Desear que Cristo se haga una carne conmigo no quiere no desear otras cosas. No quiere decir que nosotros somos ya ángeles del cielo aquí y ya para todos nosotros todo es igual. No es así. Absolutamente no es así. Si una chica desea y espera el novio, eso viene de Dios. Si una madre está esperando ser embarazada o siendo embarazada espera de dar a luz y muchas otras cosas. Es como si yo estoy aficionado de, yo qué sé, de Real Madrid, del Barça o de cualquier otro equipo y veo el partido y no me interesa nada de quién gane. Eso no sería humano, sería otra cosa. Sería un trozo de hielo, sería un monstruo, sería un alieno. No es así. Dios se ha hecho carne en todo lo que nosotros somos. Ha tenido hambre. Y si tiene hambre, tiene deseo de comer. Por eso cuando hay una, dice que tenía hambre. Jesús ha tenido cansancio, se cansaba, ha tenido sed. El cansancio significa desear descansar. La sed significa esperar, desear de beber. Es normal y natural. Claro que allí cuando entra el demonio, los deseos se convierten en concupiscencia. Porque el demonio llena de sí mismo, es decir, de concupiscencia, de lo que ha ocurrido en el jardín del Edén, que ha pervertido todo. Entonces los deseos que son todos naturales y que vienen de Dios, también el deseo sexual, no pensamos que es el deseo sexual sea una cosa fea, absolutamente no. Es normal que un hombre sea atraído por una mujer, claro, es normal. Y si no es así, no es según la voluntad de Dios. Entonces,
¿Qué pasa? Que el demonio se pone allí y hace que aquel deseo, aquel momento, aquella espera se convierte en algo absoluto, que me esclaviza, que me coge el alma, olvidándome de quién entra allí, de quién se va a hacer carne, quién se va a encarnar en el marido que estoy esperando, en el novio que estoy esperando, en el niño o la niña que estoy esperando, en todo lo que estoy esperando y deseando, es Cristo que se hace carne. Y no solamente eso, sino que en la misma espera, Él se hace carne. Él espera conmigo. Entonces mi espera, dice toda la Escritura, está llena de certezas, porque ya estoy saboreando la antelación, el antipasto de lo que será lo que estoy esperando. Si yo vivo de novio con Cristo, y si espero que Cristo se manifieste junto a mi novia, o a mi novio, en el matrimonio, en la vida matrimonial, etc., entonces ya yo estoy experimentando lo que será. Entonces espero con certeza, espero con mucha esperanza, y con una esperanza firme. Eso se llama fe. Y toda la palabra de hoy dice esto: llenar lo que no está lleno, poner derecha los caminos, derecho los caminos, convertirnos, esperar que Cristo venga a nuestra vida dentro de los hechos que estamos viviendo. No existe un cristianismo ideal, no existe un adviento ideal, no existe un cristiano ideal. Existes tú, existo yo, existe mi vida, existe lo que estoy viviendo, mi familia, los problemas, los deseos, todo. El demonio pretende corrompir todo, pretende que todo esto se convierta en una concupiscencia. El Señor purifica todo eso, y esta es la conversión: rechazar todo lo que es contrario a Cristo, todo lo que es vivir en el egoísmo, vivir para satisfacer nuestro placer concupiscente, y llenar la espera con la conversión. Así que espera es lo mismo que convertirse. Espera y conversión son la misma palabra, son dos formas de decir la misma cosa. Vivir abriendo nuestro corazón a Cristo, abriendo las puertas a Cristo. Esto es, todos los días, sabiendo que el Señor hace y cumple su promesa de hacernos una sola cosa con Él y poder vivir todo amando, porque claro, si me convierto y abro la puerta a Cristo, a su Espíritu, a que Él entre en mí, se apodere de mí, entonces yo viviré hasta la espera del novio, del matrimonio, la espera llena de miedo dentro de una enfermedad, el tiempo que estamos llamados a vivir de tanta precariedad, el trabajo, el virus, todo lo que estamos viviendo, todo como momentos y ocasiones para amar, para entregarnos, vivir la espera no como algo que nos hace vivir alienados afuera de la realidad, en un absoluto, en un ideal, no, al revés, viviendo todo lleno de Cristo, todo lleno de un anticipo, una antelación del cumplimiento de la misma espera, porque si vivo hoy entregándome, si vivo la espera entregándome, amando, ya eso es un anticipo, una antelación de lo que será el cumplimiento de la promesa. Dentro de la promesa ya está su cumplimiento. Dentro de la promesa ya está Cristo. Entonces, si Cristo es nuestro cumplimiento, Cristo es nuestro cumplimiento, hermanos. Si Cristo cumple nuestra vida, si Cristo es el cielo, si Cristo es el reino de los cielos, y convertirme y creer al Evangelio, creer al reino de los cielos, quiere decir convertirme a Cristo, mirar a Él y desear que Él llene todo de mi vida y venga a mí hoy, es decir, desear de amar con Él. Hoy ya se va a cumplir esto. Entonces, no vivo siempre en una espera ilusoria, engañadora, una espera así alienante. No, la espera de Navidad es empezar a vivir Navidad hoy. Lo mismo que hicieron los magos, los reyes magos.
vieron su estrella. Y este ver su estrella es ya ver algo de él que mueva en el camino. Y todos los días que los han acercado al Mesías, todos los días ha sido lleno ya de la presencia de este niño que iban a buscar, de Cristo. Y lo empujaba y lo movía. Y ha dado sentido a toda su espera, su deseo de encontrarlo, de ver realizado lo que habían estudiado, lo que habían escuchado, etc. Impresionante. Es la misma, esta es la conversión, este es el adviento, esta es la actitud del hombre todos los días. Que no es una frustración, que no es cancelar y borrar lo que estamos viviendo, lo que estamos deseando, lo que estamos esperando. No, es otra cosa. Es el cumplimiento. Es saborear ya el cumplimiento. Maravilloso adviento. Convertirse, vivir una cosa con Cristo. Ya.